¿Qué pasa, muchachones? ¿Cómo andamos? Tenemos sorteo de mensuales navideño y es que sí. Esta vez vamos con un sorteito de 7 mensuales para los muchachones y muchachonas de parte de mis amigos Pepín Warrior y José Anza. Una hermosura de personas. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Vamos a ello. Chicos, como les decía, tenemos sorteo de 7 mensualcitas gracias a mis amigos, a mis brothers José Anza y Pepín World, de lo cual yo les agradezco muchísimo que quieran aportar estas mensuales para el canal. Aunque Pepín, chicos, no esté montando contenido y ya no esté en Naruto Online por cuestiones personales y de tiempo, que es lo principal, quiero que su canal llegue a los 2000 suscriptores, así que les voy a dejar su canal aquí para que vayan y se suscriban. Le faltan poquito, le faltan 100 suscriptores, así que si puede llegar a los 2000 igual que yo, se los agradecería un montón. Así que uno de los requisitos sería, vayan a suscribirse al canal de Pepin World. Ahora, los chicos que están experimentados en lo que serían estos sorteos de mensuales, va a ser de la siguiente manera. Igual que en todos los sorteos de mensuales, aquellas personas que no saben o no me van a entender del todo en este video, pueden hablar con un amigo que tenga experiencia, que ya haya participado en estos sorteos, porque bueno, se han hecho muchos sorteos mensualcitas. Así que bueno, vamos a explicarlos para que lo entiendan, ¿ok? Primero y principal, primero vamos a suscribirnos al canal del Tío Kuro. Sí, suscríbanse, chicos, a sacos, porque en la aplicación donde yo hago los sorteos para suscriptores, aquellas personas que no estén suscritos no me van a aparecer en el sorteo cuando yo lea la ruletita. Así que por favor, suscríbanse al canal de Tío Kuro. Requisito principal. Segundo, ir al video, justamente este video que estoy narrando, y colocar aquí en la cajita de comentarios el hashtag NarutoOnline más cualquier cosa que quieran decir o cualquier cosa que les nazca de su hermoso y enorme corazón. Feliz Navidad, gracias Kuro, gracias José, gracias Pepo, o cualquier cosa, chicos, ya saben. En segundo lugar, en tercer lugar, dejar su imponente like. Es muy importante, me gusta ver los likes, chicos, a ver más o menos cuánto están participando así de reojo. Y bueno, para saber a quién les gustan mis videos. En cuarto lugar, ya sería un requisito de nuestras redes sociales. Sí, porque queremos apoyo en nuestras redes sociales. Y a su vez, bueno, es para verificar que no haya multicuentas y todo lo demás. Es para dejar un poquito más difícil la creación de multicuentas, porque bueno, por ahí siempre debe haber una multicuenta, pero siempre nos hemos asegurado de que no ganen estas cuentas. Así que por eso, chicos, sería un requisito. Y porque bueno, queremos apoyo en nuestras redes sociales. ¿Cómo revienta ese shishisano? Increíble. Aquí no se ve porque estoy lag, pero ¿cómo revienta ese shishisano? Siempre lo diré. Estoy en examen ninja. Ahora, muchachones, tenemos la oportunidad de participar tanto en Discord como en Facebook. Primero, si tienes Discord, puedes entrar en el link que está abajo en la descripción a nuestra hermosa comunidad Kotomatsukami. Y va a ser lo mismo de siempre, chicos. Si ustedes se recuerdan las otras veces que hubo sorteos de mensuales, siempre les coloco aquí un post o un mensajito donde siempre los nombro a todos y les digo: está habilitado el sorteo de mensuales, vayan a participar, a ver este video. Y que bueno, uno de los requisitos es ir a este canal y colocar cualquier cosa que se le salga de su enorme y humilde corazón, ¿vale? Sin el hashtag Naruto Online pueden colocarlo, aunque no sirve mucho. Pueden colocarlo aquí también si les apetece. Pero bueno, es lo que hay, muchachones. O sea, si ustedes quieren colocar cualquier cosita por acá, esto es nada más para tener un registro, obviamente, de las personas que están participando. Así que sí, es requisito fundamental. Y las personas que no coloquen su comentario aquí o en Facebook no van a participar, les voy a anular todo esto. Es un requisito súper importante y principal. Vale, ahora, si no tienes Discord, muchachón, tienes la posibilidad de entrar a nuestro hermoso grupo de Facebook, hermoso y activo grupo de Facebook, que tiene un crecimiento exponencial y una actividad brutal en lo que sería la comunidad de Naruto Online Facebook, de lo cual se los agradezco un montón, chicos.
Por otro lado, vamos a comenzar a hablar de lo que sería cómo inscribirnos por vía Facebook, que sería que cuando ya yo publico el post de que ya están habilitadas las inscripciones, aquí está el video donde pueden participar, ustedes lo que van a hacer es ir a esta publicación, reaccionar si quieren, ojo, quiero que reaccionen, sería muy bonito, y por favor colocar un mensaje cualquiera, igual que en Discord, no hace falta que coloquen el hashtag Naruto Online, si lo quieren colocar, muy bien, colóquenlo chicos. Pero bueno, estos serían principalmente los requisitos para poder participar en este sorteo. Ahora, muchachones, si ya entendieron cómo se van a realizar estos sorteos, estas mensualcitas, ahora hay que aclarar cuándo se va a efectuar el sorteo. Y es que lo tenemos planeado para el 24 de septiembre. También, como dije, hay un punto importante acerca de este, y es que José va a ver cómo se van portando durante el transcurso de estos días, a ver si puede colocar unas mensualcitas más. Obviamente ya va a depender totalmente de él. Yo les dije, chicos, pórtense bien, cosa que últimamente no lo han hecho, y que la comunidad se ha encargado de hacer un poquito comedia también, pero no es culpa de ustedes, muchachones, porque hay muchos chicos buenos. Han llegado por otras partes otros muchachones que se han encargado de hacer bardo o hablar mal. Pero bueno, eso ya no es culpa de ustedes porque ustedes son una preciosidad de personas. Pero sí, vamos a tener este sorteo, va a ser para un 24 de diciembre. Y un dato importante, chicos, las personas que tengan Facebook, que tengan, no, que yo logueo mi cuenta por Facebook, que logueo mi cuenta por Gmail, lastimosamente, como lo dije en el anterior sorteo, no van a poder participar acá. Por favor, hagan su refuerzo, busquen la manera de vincular su cuenta con Oasis Games, que sí, obviamente es posible. Háganlo por favor, muchachones, porque en el anterior sorteo hubo muchísimos problemas acerca de ello. Problemas de conexión, de seguridad y todas esas cositas que lo que hacen era ralentizar el proceso, así que no queremos eso. Ojo, importante. Y también, chicos, que es súper importante tener una cuenta en Naruto Online si quieres participar en un sorteo. En el anterior sorteo se presentó un chico que no tenía cuenta. Que no tenía cuenta. Entonces tú dices, ¿para qué vas a participar si no tienes cuenta? Súper necesario tener cuenta de Naruto Online. Súper necesario tener cuenta de Naruto Online. Si no tienes cuenta de Naruto Online, no puedes participar, obviamente. No es modo de regaño, sino que, chicos, siempre que llega un sorteo, siempre como que hay una traba. O sea, a mí siempre me gustaría que me lleguen los chicos reportándose, dándome sus datos. Y ya el día de mañana que todos tengan sus mensuales, ¿vale? Pero si no me llegan todos los chicos en el momento exacto con los datos proporcionados que me pueden entrar y tengo problemas para entrar u otras cositas, otros inconvenientes que se puedan presentar de su parte, entonces no puedo decirle a José Anza ni a Pepo, Pepo, métele la mensual a este no se ha reportado, métesela otro día, entonces no puedo. Lo más idóneo sería que ya yo tener todos los datos y pasárselo una vez para que ellos se lo hagan en cuestión de unos minutos, de una media hora, que puedan pasarse sus mensuales y todo lo demás. Que no haya ese barullo de estar pendiente siempre las mensuales, de las mensuales, de las mensuales, de las mensuales. Si los chicos no se reportan en las próximas 48 horas, los ganadores, ojo, se va a hacer un resorteo de mi parte, ¿vale? Así que muy atentos al 24 de diciembre. No voy a narrar para el 24 de diciembre. A lo mejor voy a aprovechar a narrar un poquito aquí ahorita que puedo narrar. Y luego los ganadores, bueno, felicitaciones y todo lo demás. Así que bueno, si escuchan una narrativa para el 24 de diciembre, sépase que no voy a narrarlo justamente el 24 de diciembre. Para aquellas personas que digan que no, que los sorteos están comprados o algo así, o están elegidos a conveniencia, nada está elegido a conveniencia, muchachones, ¿ok? Simplemente voy a grabar la narrativa para lo que sería este 24 de diciembre. La voy a grabar justamente ahora, agradeciéndoles y deseándoles suerte. Y ya luego va a ser manual. Ya va a ser manual, que me voy a callar y voy a colocarles un mensajito, felicidades al ganador y todo lo demás. Así que bueno, aclaro este punto. Yo les agradezco a todos, muchachones,
por estar siempre pendiente de este humilde canal, de esta humilde comunidad que hemos formado con mucho esfuerzo. Se los agradezco un montón, en serio se los agradezco un montón, porque son lo máximo. Tiene una participación brutal, de parte de mis suscriptores he recibido un apoyo brutal, y de parte de personas que no son suscriptores también he recibido apoyo brutal. Se reciben críticas de parte también de mis suscriptores, cosa que me gusta, que me critiquen chicos como les gustaría que fuese el contenido, ya que esto me inspira a mí a mejorar. O sea, yo también escucho críticas, y como creador de contenido debo saber escuchar las críticas de mis suscriptores. No puedo estar diciendo no, que me estás barriendo, no. No me puedo victimizar siempre porque yo no sé en qué tono me lo está diciendo esa persona si me ha querido bardear de verdad. Obviamente que hay unas ocasiones que sí es más obvio, otras ocasiones que no es tan obvio, pero bueno, siempre hay que estar en ese punto de respetar. Siempre estar en ese punto de respetar. Así que bueno, muchachones, pues nada, yo les deseo una feliz Navidad. Nos vemos el 24 de diciembre. Ya saben cuáles son los requisitos para poder participar en este video. Las publicaciones, ojo chicos, las publicaciones que vieron acá, esta publicación que vieron acá, no es para participar. Esto ya es viejo, no voy a colocar nada aquí. Ojo, avisados. Si no salen en el sorteo es porque colocaron una publicación vieja. Esto es del 29 de agosto. Yo voy a publicar todo reciente. Las publicaciones para Facebook y para Discord van a ser recientes. Van a ser comunicados recientes. No se vayan a participar acá. Que me vayan a colocar un mensaje acá. Guerra avisada no mata a Shinobi, por así decirlo. Bueno, aunque sea Madara, y la guerra avisada sí mata a Shinobi. Así que pues nada, no, muchachones. Yo me despido. Kurokami les mando un gran abrazo, tanto Pepin Warrior como José Anza. Y yo respiro. Sayonara, muchachones. Bye. Ay, muchachones. Bye, bye. どちらも守る。俺の邪魔をするな。